Heidi. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Yo le reí, Damos el capítulo 19. Camino de Frankfurt. Dios mío, por fin hemos llegado. ¡Ya hemos llegado! ¡Esto es Frankfurt! Heidi, tú espérame aquí. Yo tengo que ir a comprar algunas cosas. Volveré tan pronto como pueda. ¿He tardado mucho? ¿Y los panecillos? Toma. ¿Y los panecillos blancos? Aquí no los venden. ¿Qué? Vamos. ¡No! Tengo que volver a mi casa. Es de noche. Y si no vuelvo pronto, el abuelito se asustará mucho. Anda. Ahí. ¿Quién te ha dicho que estamos en Frankfurt? Esto es Mayenfeld. ¿Mayenfeld? ¡Eres una mentirosa! Dijiste que podía volver a mi casa hoy mismo. ¿Dije eso? ¿Estás segura? ¡Sí, lo dijiste! ¿Sí? Pues no lo recuerdo. Lo que te dije es que Frankfurt es una ciudad muy grande y muy bonita. Y eso no es ninguna mentira. Te aseguro que te gustará. No seas testaruda. Ahora vamos a tomar un tren que nos llevará a Frankfurt, ¿eh? ¡No! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Mayenfeld, 3 minutos! Vamos, Heidi. Tenemos que darnos prisa. Anda, vamos. ¡No! ¡No quiero ir contigo! Heidi. ¡No! ¡No! ¡Heidi! ¡Deja que me vaya! ¡Quiero irme a casa! Por favor, Heidi. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Heidi! ¡No quiero! ¡Quiero irme a mi casa! ¡No seas tozuda! ¡Eres una mentirosa! ¡Ay, ay! Heidi. ¡No quiero! ¡Mentirosa! ¡Déjame! ¡Heidi!
Perdóname por haberte engañado de ese modo. Lo hice porque quiero que seas feliz y el abuelo también lo desea. Te lo ruego, pequeña. Perdóname. Anda, anímate y cómete esto. Nos queda mucho camino que recorrer. Cómetelo y duerme un poco, ¿quieres? Cuando haya pasado algún tiempo en Frankfurt, podré volver a las montañas, tía. Sí, por supuesto. ¿Y me dejarás que le lleve a la abuelita panecillos blancos y tiernos? Claro que sí. Y también podrás comprar tabaco para el abuelo. Toma, cómetelo. Escucha, Heidi, cuando estés en Frankfurt seguramente cambiarás de idea. Allí estudiarás y aprenderás mucho al lado de la señorita Clara. ¿Estudiar? Naturalmente, y verás cosas que te gustarán. Seguro que cuando las veas no querrás volver más a las montañas. Es inútil. Aunque vengas conmigo, no verás a Heidi. Me pregunto continuamente cuándo volverá Heidi. Yo también, madre. Por allí. Parece el mismísimo diablo. Debe estar tremendamente furioso porque le han quitado a Heidi. Se nota que está triste. A su manera, el viejo de los Alpes quería mucho a la pequeña. A mí me da mucha pena. Bueno, después de todo, pienso que es lo mejor que podía pasarle a Heidi. Thank you.
Calla, no llores más. Vete. Perdone. Miras, vámonos. ¿Qué te pasa, Heidi? ¿Te sorprende ver una gran ciudad? Esta es la bella ciudad de Frankfurt, situada en el oeste de Alemania. Por ella, bajo antiquísimos puentes, pasa el río Main. Por eso se le llama Frankfurt del Main. La ciudad está construida a lo largo del río, por cuyas aguas navegan grandes barcos que transportan los productos del país. La casa del señor Sesemann, a donde Dete y Heidi se dirigen, se levanta solemnemente en una de las calles más céntricas y elegantes de Frankfurt. Esta es Clara, la única hija del señor Sesemann. Clara tiene 12 años. Sus piernas están enfermas y no puede andar. Su vida es muy triste, encerrada siempre en casa, condenada a una silla de ruedas. No pasa el tiempo. Parece como si se hubiera parado el reloj. Pero no es todavía la hora, señorita Rottenmeier. ¿Cuántas veces me has preguntado lo mismo, Clara? No seas tan impaciente. Pronto vendrán. Perdóneme, ¿es usted de la casa del señor Sesemann? Sí, señora. Venimos de muy lejos y nos hemos retrasado un poco. La señorita Rottenmeier nos esperaba. ¿Podemos verla aún? Yo no sé decírselo. Llame a la campanilla y pregunte por Sebastián. Heidi, ven aquí. ¿Qué? ¿Te sorprende ver una casa tan elegante? El señor Sesemann es uno de los hombres más ricos de Frankfurt. Y tú vas a vivir en esta preciosa casa. ¿Qué voy a vivir aquí? ¿Qué desean ustedes? Me llamo Dete. Quisiera ver a la señorita Rottenmeier. Ya sé que es un poco tarde, pero venimos de muy lejos. No sé, no es cosa mía. Llame otra vez a la campanilla y pregunte por Tinette, la doncella.
sea. La señorita Tinette, mi nombre es Dete, por favor. ¿Quiere decirle a la señorita Rottenmeier que deseo verla? Volvamos a las montañas, tía. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso crees que podemos volver ahora? Las está esperando. Gracias, muchísimas gracias. Pasa. Heidi, pórtate bien, ¿lo harás? Preguntan por usted. Hola. Se han retrasado. Buenas noches, señorita Rottenmeier. Buenas noches. Le traigo una amiguita para la señorita Clara. Espero que le agrade. Vamos, niña, no te quedes así. Saluda. Haga el favor de callarse, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver, ¿cómo te llamas, niña? Heidi. ¿Qué? ¿Cómo has dicho que te llamas? Heidi. ¿Heidi? Eso no es un nombre cristiano, pequeña. En mi vida lo había oído. ¿Ese es el nombre que te pusieron el día que te bautizaron? De eso ya no me acuerdo. Vaya forma de contestarme. Dete, ¿es boba esta niña? ¿Siempre es tan impertinente como ahora? Lo siento, señorita, perdónela. No está acostumbrada a tratar con personas como usted, pero no es boba ni impertinente. Es que siempre dice las cosas como las piensa. Además, desconoce las buenas maneras, pero es inteligente y aprenderá pronto. Vámonos a casa, tía. Discúlpela, se lo ruego, señorita Rottenmeier. Yo le diré su verdadero nombre. Se llama Adelaida, igual que mi difunta hermana, la madre de la niña. ¿Adelaida? Ese es un bonito nombre. Pero, Dete, creo que aquí ha habido una confusión. ¿Eh? Recuerdo que le dije bien claro que la señorita necesitaba una niña de su misma edad. Alguien que pudiera jugar y estudiar con ella. La señorita Clara tiene 12 años. ¿Cuántos tiene Adelaida? Lo siento, señorita. No estoy demasiado segura de los años que tiene, pero no creo que sea mucho más joven que la señorita Clara. Tendrá 10 años o quizá un poco más. Tengo 8 años, tía. El abuelo me lo dijo. ¿Cómo? ¿Que solo tiene 8 años? ¡Ay, no me pellizques! Es 4 años menor que la señorita Clara. Es mucha diferencia, ¿no lo comprende? Pero es muy lista para su edad, señorita. ¿De verdad? Dime, ¿qué libro estudiabas en el colegio? No tengo libros. ¿Que no tienes libros? ¡Cielo santo! ¿Cómo podías aprender a leer sin libros? Yo no he aprendido a leer. Ni Pedro ni yo sabemos leer. ¿Que no sabes leer? ¿A tu edad? ¿Es posible que aún no sepas leer? No lo entiendo. ¿No has ido a la escuela? ¿Qué sabes? ¿Qué has aprendido entonces? No he aprendido nada. Bueno, sé ordeñar las cabras y silbar para reunir el rebaño. ¡Dete! No comprendo nada de todo esto. ¿De qué rebaño me habla? ¿Por qué ha traído usted a una niña tan estúpida? Permítame decirle que está equivocada, Heidi. Mi sobrina es justamente lo que usted deseaba. ¡No! Usted dijo que quería una niña distinta a las demás, con una gran personalidad. ¿Recuerda, señorita Rottenmeier? Y ella es así, se lo aseguro.
No encontrará usted a nadie más indicado que mi sobrina para acompañar a la señorita Clara. Puede estar segura. Me parece que me he entretenido demasiado. Si me lo permite, volveré más adelante para ver qué tal se porta mi pequeña. Discúlpeme. Adiós. ¡Espere, Dete! ¡Espere! Heidi se ha quedado sola en la gran casa de la ciudad. En adelante no tendrá más compañía que Clara, la pobre niña inválida, y la señorita Rottenmeier, una fea y desagradable solterona. Yo la tuvo.